¿Qué tal, raza de Facebook? Soy La Mole, les mando un saludo y bueno, no había subido video, estaba muy ocupado haciendo pendejadas, o sea, no estaba haciendo ni madre, pero ahora ya regresé para hacerles un videito a toda esa banda que siempre me está poniendo like a mi página. Se los agradezco mamalonmente, o sea, gracias a los haters también, les mando un saludo, que ahí están, rayándome la madre o poniéndome algún insulto para que voltee a verlos. Y qué bueno que su vida gira alrededor de uno. Pero yo les agradezco más a la raza que me pone buenos comentarios y que me quieren. Y los demás que chinguen a su madre. Pero fíjate que iba a platicar de algo que vivimos los hombres en nuestra infancia. Y yo creo que ahorita también. Digo, no importa que estés morrillo, grande o viejito, bolsas meadas. Cuando tú tienes una pareja, digo, normalmente guardas no sé cuánto tiempo de luto en el aspecto de que no le pidas las nalgas luego luego. Si es tu novia, bien, ¿no? Pero llega un momento, obviamente, que te cachondeas, vas a cenar y luego de repente se quedan afuera de tu casa ahí checando, que checamos, chevecito y que una nalguita y luego te vas metiendo manita y pendejas, normal, cosas normales. La mujer obviamente, no, espérate, güey, espérate, tranquilo, dale calmado, compadre. Y bueno, hay gente que al mes, hay gente que al primer día que se ven cogen, hay gente que dura un año hasta que no me he cogido a mi vieja, güey. Che, lo ves a los vatos rojos y con las pinches venas, así que, ¿cuánto llevan de novios? 2 años. Y ya, güey. Oh, güey, ni una mamada ni nada, güey. O sea, nomás así que, un beso, güey, una garrana. Una vez le agarró un pezón y la vieja gritó. Pero nosotros hombres somos muy inteligentes y pendejos a la vez cuando empezamos a querer tirarle, insinuarle a nuestra pareja que queremos tener relaciones, ¿no? De que vas en el carro, siempre hay una avenida o una pinche carretera que hay 3, 4, 2 moteles y de esas que te haces pendejo de que, ¡ay, se me ponchó la llanta! Sí, pendejo, dale, güey, dale, dale, no te hagas pendejo. O de que, ¡ay, güey, te metes y te vuelves a salir, ¿verdad? Pues a ver si la vieja, bueno, o vamos a ir a, gorda, típico comentario de vato cachondo que quiere cogerse la vieja. Anda bien malo de la espalda, güey. Necesito un lugar donde ir a descansar y a ver el Chavo del 8, en lo que me recupero, ¿no? Me echo un baño y nos vamos, pero ¿dónde, güey? O sea, y los hoteles están bien caros, güey. Apenas un motel, pero chinga, no sé si te falta el respeto. Y hay viejas de que, bueno, dale, dale. Nomás vamos a que te bañes y ya, y que descanses. Y ahí estás, a la media hora, ¿verdad? Pero no, o sea, hacemos muchas artimañas y artifundios. Cuando se van tus papás de vacaciones o se van típico de que vamos con tu abuela ya a Linares y nos vamos a tardar 10 horas y la chingada. Y le hablas a tu vieja, ven, vamos a ver películas. Yo creo que es la que hemos aplicado más y la que es la más cliché de ir a ver películas a tu casa, estás solo o vives en un depa solo y le pones películas, de esas películas eróticas de que no son porno. Tienen una historia, platican de que te amo, te quiero y terminan. Siempre terminan todas así. Las artimañas que hacemos los hombres, desgraciadamente no todos tienen la suerte. Yo conozco vatos que, güey, 2 años de noviazgo y nada, güey, ni el dedo. O sea, ni el dedo le ha puesto en la boca así de, shh, cállate, no digas nada. Y los ves, güey, malhumorados, güey, pinche ven aquí saltada y la chingada, güey. Pero yo entiendo también a las mujeres, o sea, hay mujeres que dicen, no hay pedo, vamos a darle. Y hay unas que, no sabes qué, hasta que me case, hasta que tenga 38 años, voy a entregarlo, güey, no hay pedo. Este pedo es así, pero lo que me ha gustado en cuestión de lo que ha ido pasado el tiempo es cómo los hombres nos hemos hecho artimañas o cosas para poder convencer a la mujer a que pues esté con nosotros, típica de novio de, es que, güey, no me puedes dejar así, güey. Científicamente lo han dicho los doctores que si tú te quedas cachondo, el escroto se inflama, los testículos se inflaman y puedes explotar, o sea, como la combustión interna, pero acuérdate que en vez de que te quemes, explotas a chingar a tu madre así de la nada, pues me puedo morir. De veras, gordito, sí, chingues, güey. O sea, ya no nos vamos a ver. No, no te creas. Y así a la pared ahora, ¿no? Y hay viejas que no se lo creen. Que te quedas tu chingada madre, jálatela, güey, chinga tu madre. Pero bueno. Si tú conoces a un camarada que lleva unos buenos años con su novia y sabes que no ha hecho nada, taguéalo al cabrón para que todos se la curen. Y bueno, si tú eres una chava que tienes algún comentario que este cabrón, y luego le decía que no, pero hizo esta estrategia y vi las nachas. Las Michael Kors jalan muy bien, ¿eh?
Los relojes Michael Kors. Ya, si es Louis Vuitton, pues ha de ser un pinche filete miñón, ¿no? Pero una bolsita, un regalito y de repente un perfumito. Ahí está, mi amor. Ay, qué lindo. Ahí está la bolsita. Te falta que te pague el... Ay, el Telcel me salió bien alto. Ahí está, mi amor. Ahí está su... Y ese tipo de detalles afloja todo el pedo. Señores, les mando un saludo muy especial a toda la banda que siempre está en Facebook, dándome like. Los aprecio mucho. El 6 de junio me dijeron los empresarios ya de Houston que sigue en pie el show de los Manriques. Vamos a estar ahí el sábado 6 de junio. Chequen los pósters que estoy poniendo en mi face para que me acompañen. Y con mi compadre Morocco, y estará también mi compadre Mr. Green. Vamos a andar tirando todo un desmadre ya, pinche show pelado, túnel de chocolate por el Yomi, por el que hace churros por todo. Gracias a la gente que siempre sigue mis videos. Y tengan un excelente día, tarde y noche. Yo soy Iván Femat La Mole. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.